So good morning, guys. I hope you are doing well. Today we're gonna start with ¿Qué well, libro, profe? We're gonna work in the Discovery Island book. Okay, Discovery Island. Este, profe. Yeah, the purple one. This one. We're gonna continue talking, or we're gonna continue with unit two. Okay, we were starting talking about my life, right? ¿Se acuerda? Y estuvimos viendo vocabulario sí. Sobre our daily routines, que son las cosas que nosotros hacemos diariamente en nuestra vida. Y hablábamos de hello, qué, teacher. ¿Qué se hace? Hi, love. Good morning. Profe, ¿qué página? Page 24. Eso ya lo trabajamos, ¿verdad? Solo vamos a repasar el vocabulario, ¿ok? Sobre my life, about daily routines, ¿ok? ¿Qué tenemos? Bro, hello, Hi, love. How are you? No la había escuchado muy bien, profe. Ay, ¿será que tengo interferencia? ¿Qué página, profe, que no la escuché? Ahorita vamos a repasar solo el vocabulario. Ya vamos a trabajar en la página 26 y 27. Vamos por ahí. ¿Pero de cuál? ¿De Our Discovery? Sí, de Our Discovery. ¿La profe de qué libro? Yeah. Del Our Discovery Island. Ese book. ¿Del de la escuela? Sí, el de, ajá, el grande. Our Discovery Island. Muy bien. Entonces, repasemos vocabulario sobre our life or about daily routines. Ok, tenemos brush my teeth, ¿ya? Make my bed. Wash my face, clean my room, do my homework, meet my friends, study before a test, take notes in class, take out the garbage, and be on time, and do my homework. ¿Dónde está el vocabulario, profe? Page 24, es lo que practicamos la clase pasada, ¿ya? ¿Ya? Ese fue el vocabulario, ¿ok? Ahora, we're gonna work on page 20, let me see, page 26, okay, page 26. Y tenemos ahí un cuadro, pueden ver el cuadro que dice vocabulary. Y tenemos algo. ¿En qué página, profe? Page vocabulario. Perfecto. Vamos a trabajar página 26. El vocabulario está en la página 24. Ok, siempre vamos a seguir trabajando con ese vocabulario. Y tenemos adjectives or adverbs of frequency. ¿Qué son esos adverbs que están ahí en ese cuadrito? Que donde dice never, sometimes, usually, often, and always. Ok. ¿Qué son esos? Esos son adverbs of frequency. ¿Qué son los adverbs of frequency? ¿Alguien sabe? Ay, déjeme que me está trabando mi computer. ¿Alguien sabe qué es eso de adverbs of frequency? No. ¿No? ¿Qué creen ustedes que es eso de never, sometimes? Time no es tiempo. Usually. Frecuencia. Yeah, frecuencias de tiempo. Very good. ¿Y para qué nos sirven esas frecuencias de tiempo? A ver. ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué creen que nos sirven esas frecuencias de tiempo? Profe, ¿qué significa often? Often, ya le digo, permítame, solo quiero mostrarle una imagen, yo creo que esta imagen sería buena. Déjenme ver, aquí está. Déjenme ver aquí, les voy a compartir una imagen, ok, para hablar sobre este tema. ¿La ve? So sí. We have some adverbs of frequency. We have always, usually, y ahí van, hay más de los que salen ahí en su libro, ¿ok? Tenemos normal, está often, ¿ok? No, sometimes, occasionally, rarely, ever and never.
Pero como solo vamos a practicar aquí, always, often, usually, sometimes, and never, ¿ok? Puede ser, tengan cuidado con tocar la pantalla porque a veces se raya, ¿ok? Esos fueron unos distractores que tuvimos en la clase anterior, que es, alguien estaba rayando la pantalla, ¿ok? Entonces tengan cuidado con estar tocando ahí. Ok, profe. Distorsiones. Muy bien. Ahora, tenemos... preguntaba de often, ¿ok? De acuerdo al porcentaje que tenemos ahí en la pantalla, ¿qué creen ustedes que puede significar often? Solo es un 70% de la frecuencia de la actividad que nosotros realizamos. ¿Cómo puede ser? ¿70%? Ajá. Ocasional. ¿Qué creen ustedes que puede significar often? Por ejemplo, tenemos always, que dice que es un 100%, ¿ok? ¿Qué es always? Ellos van, van. ¿Ah? Van. Algo no, muy seguro. Always goes to the nightclub to dance, ¿ok? Entonces, ¿qué puede significar always? ¿Cuándo lo podemos usar? Siempre. Son actividades que nosotros hacemos un 100%. Quiere decir que son actividades que nosotros hacemos siempre, ¿verdad? Todos los días. Always. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Always. Entonces quiere decir siempre, ¿ok? Siempre. Siempre. I always, pueden decir ustedes, I always brush my teeth. Okay, yo siempre lavo mis dientes. I always brush my teeth. ¿Qué otra frase podríamos decir utilizando el vocabulario que tenemos? ¿Qué cosas que ustedes siempre hacen? ¿Qué hacen siempre? Lavar los trastes. Ah, ok. Entonces, ¿cómo diría eso? Ese sería un nuevo vocabulario. Lavar los trastes sería do the dishes. Entonces, ¿cómo diría usando ese adverb para decir yo siempre lavo los trastes? I always do the dishes, sería, ¿ok? I always do the dishes, right? Yes? ¿Y qué, profe, ¿y qué significa usualmente? Luego tenemos usually, vamos a ver que está ahí también. Usually, que es un 90%, ¿ok? Usualmente hago esas actividades. Por ejemplo, ¿qué ustedes hacen usualmente? Usualmente significa usually. Usually, yes, usually. Usualmente, ¿ok? Usualmente usted puede que meet with your friends, ¿ok? Reunirse con sus amigos, usualmente, ¿ok? I usually meet my friends. Así sería la estructura. I usually meet my friends, right? Yes. Y luego también tenemos sometimes. ¿Ok? Algunas veces. Sometimes. Algunas veces. Sometimes. Luego tenemos often, que puede ser a menudo, ¿ya? A menudo hago eso. Un 70%. ¿Ok? Rara vez. 70%. Algunas veces también. ¿Ya? A menudo. Luego tenemos y never. Never son las actividades que nunca hacemos. Nunca. Never. Nunca, ¿verdad? Never, nunca. Por ejemplo, ¿qué ustedes no hacen? Nunca. ¿Cuáles son las cosas que nunca hacen? Barrer. ¿Barrer? Nunca barre. You don't mop. I never mop. I never switch. Muy bien. Muy bien, ¿estamos claros ahí? Entonces, practiquemos pronunciación de estos adverbs. Tenemos yes. Never, sometimes, usually, often, and always. ¿Ya? Practiquemos. Vamos a practicarlos todos estos para que ustedes, lo que les mostré en la imagen, y es bueno que ustedes lo conozcan, pero en el libro solo vamos a usar esos 5, ¿ok? Vamos a practicarlos todos. Always. Always. Usually. Usually. Normally.
Normally. Often. Often. Sí, no suena la T, no suena, solo así como la F. Often, ¿ok? Often. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. And never. Never. And never. Muy bien. Never. Muy bien. Si pasé en la escuela, lo mejor. ¿Estamos bien hasta ahí? Así pasas en la escuela, en la luna. Sí, profe. Ok, very good. Very good. So now, what we're going to do is we're going to complete the chart that we have there. Ok. Vamos a completar ese chart. En la luna. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué página, profe? En la página 26. Ahora, vamos a completar ese cuadrito con las actividades que ustedes hacen on Monday. Miren ahí. Ahí está. Es más que todo es una expresión. Never. Miren el cuadrito es never. Está en blanco, ¿verdad? Quiere decir que nunca hace esas actividades. Sometimes, Monday and Tuesday. Luego, usually, Monday, Tuesday, Wednesday. Often, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. ¿Ven? Se parece al cuadrito que les envié, ¿verdad? Esas sombras son de acuerdo a cada cuánto haces actividades. Y always, todos los días, ¿ven? No. ¿Yes? Yes. Ok. Ahora miren, esa canción que está ahí en la página 26, como no tenemos el audio, entonces solo vamos a completar para que podamos completar el ejercicio. Ay, pues, ¿sí? Entonces yo voy a ir leyendo la canción y voy a ir incluyendo el adverb of frequency y usted va a ir completando, ¿ok? Ok. Pilas ahí. Ok. Ok, pilas ahí. Vamos a ver. Dice, I always wash my face before school. Pero, profe. I always. No, mía, profe, no lo escuché bien. Otra vez lo puedo repetir. I always wash my face before school. ¿Ya? Uh-huh. Sí. But I never brush my hair so I look cool. I never brush my face. Well, ya, profe. I usually make my bed. I usually make my bed. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Sí. Help my mom. Let me see. And I sometimes help my mom. ¿Cómo? I sometimes help my mom. I sometimes help my mom. Ya, profe. But I never, never clean my room, dice. Never, never clean my room. Never, never clean my room. Luego dice, my brother cleans his room. Cleans. Con S al final. Cleans. ¿Cómo, profe? My brother. My brother cleans. Clean. Léeme, le voy a compartir clean la pantalla. Clean. ¿Cómo se pone clean, profe? Espérenme. Cleans. Cleans. De limpiar. Cleans y así, ¿ve? ¿Mira la pantalla? No, profe, no lo miro. ¿No ven la pantalla? No. Yo se lo miro. En la pantalla de sí, mi imagen. Ahí, ¿ya? No. Profe, ¿cuántos minutos faltan? Ah, ya, profe. ¿Ya? Ok. Sí. Tenemos tiempo. Ya, yeah, okay. Let me see. Cleans, ¿ya? Yeah? Ya, deja de estar molestando que estoy haciendo tareas. Ay, qué feo son eso. Profe, no la escuché bien la primera. ¿Cómo te decía? Clean. Always.
¿Cuál, amor? Ay, ¿qué? Always. 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 Muy bien. Luego dice, my brother cleans his room, my sister cleans her room, my friends clean her their room, sorry, but not me. Oh, no, no, not me. I never, never clean my room. Where's my sister, Kai? It is under the bed. Bueno, y luego ahí sigue la canción, ¿verdad? Ahora, respondamos las preguntas sobre... Respondamos las preguntas sobre la canción. Entonces dice ahí, look at activity A and write. He makes his bed. Makes his bed. ¿Cómo? Make his bed. Make his bed. ¿Ya? Make his bed. ¿Qué es lo que hace? ¿Cada cuánto él arregla su cama? ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Ah? Según la canción. Todos los días. No. Actualmente. Otra vez, profe, no lo escuché bien en la primera. Según la canción, ¿cada cuánto ese niño arregla la cama? Make his bed. According to the sun. Por la imagen no se mira que todo lo dice. Usualmente. Usually, yeah. Usually. So usually. Usually. ¿Ya? Ponemos aquí usually. Yeah. Usually. Ya. Then number two. Number two. Washes my always. Always. Very good. He always washes his face before school. Listo. Yeah. Okay. ¿Cómo, profe? He always washes his face before school, right? Always. Always, yeah. Then number three. He never. Never, very good. He never brushes his hair. Yeah. And then number four, he cleans. Never. Never. He never cleans his room. All right. Ahora quiero que nosotros practiquemos esas expresiones, ¿ok? De acuerdo al vocabulario, cada cuánto usted hace esas actividades. Por ejemplo, déjeme aquí poner un ejemplo. Déjenme aquí. Vamos a practicar. Yo les voy a hacer la pregunta. How often do you, let me see, brush your teeth? Ahí dejamos. ¿Ya? Entonces aquí tengo aquí la pregunta. How often do you brush your teeth? ¿Ok? Ahí yo le estoy preguntando cada cuánto usted lava sus dientes. How often do you wash your teeth? Entonces quiero que practiquemos esa pregunta. Vamos a ver. How often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? Yeah, very good. How often do you brush your teeth? Okay. Entonces vamos a practicar esa estructura con el vocabulario que está en la página 24, ¿ok? Con el vocabulario de Daily Routine. How often do you brush your teeth? Usando esos adverbs of frequency. Entonces yo voy a contestar. I always, ¿ok? I always brush my teeth. ¿Vamos bien? Sí. Otra pregunta. ¿Qué otra cosa podemos preguntar? ¿Qué otra cosa puedo preguntar? ¿Qué
¿Qué otra cosa puedo preguntar? How often do you? ¿Qué? Clean your bed. Very good. Clean your bedroom. Okay, bedroom. Bedroom. Okay. How often do you clean your bedroom? How often? I always. Okay. I always. Very good. I always clean my room. Very good. Clean my room. Okay. ¿Vamos bien? Yes. Pero yo puedo cambiar. ¿Qué tal que si yo no la limpio todos los días? Quizás yo la limpio a menudo. O sometimes. Día a la semana. Entonces yo puedo decir, I sometimes, ¿ven? I sometimes clean my room. ¿Estamos bien? Yes. Sí. Muy fácil, ¿verdad? Yes. Un poquito. ¿Un poquito? No. Muy bien. Vamos a tratar. Vamos a practicar. Entonces yo les voy a preguntar uno por uno. Déjenme ver. ¿Dónde están los demás? Yo les voy a preguntar. Aquí están todos. Yo les voy a preguntar. How often do you? Y usted me va a contestar cada cuánto. Cada cuánto usted hace esas actividades utilizando los adverbs of frequency. Puede decir never, puede decir sometimes, usually, often, and always. ¿Ok? Usted tiene 30 minutos de la videollamada de Zoom, ¿verdad? Yeah, right. Yeah. Entonces, a las 10:35 ya se termina, ¿verdad? No tenemos tiempo, todavía no me han dado. Tenemos como 12 minutos, creo, todavía. 12 minutos. Ya. Está bien. Ya. Está bien. Ay, me salí. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a practicar la estructura? Yo le voy a preguntar, uno por uno le voy a preguntar. How often do you... Cualquier palabra, cualquier expresión del vocabulario, y usted me va a contestar usando los diferentes aspects of frequency, ¿sí? Que son esos los que están como never, sometimes, usually. Sí, aquí okay, lo voy a poner. Tenemos never, tenemos sometimes, tenemos... No sé, ¿qué significaba sometimes? Esa es una veces. Usually, often... Y always. Miren, vamos a poner aquí el porcentaje. Tenemos aquí, por ejemplo, always 100%. Often un 80%, ¿ok? A menudo lo hace. De acuerdo a la escala que tienen ahí. Usually un 70%. Sometimes. 50%. Y luego never 0%, ¿ok? Ah, 0%. ¿Ya? Yo pensaba 10%. Muy bien. Ahora, van a usar cualquiera de estos, ¿ok? Muy bien. Pregunto. Déjame ver a quién le pregunto. ¿Qué me hicieron las personas? Aquí. Vamos con Soriano. Vamos a empezar con Soriano. Okay. Let's see, Soriano. How often do you make your bed? How often do you make your bed? Profe, no la escucho bien. How often do you make your bed? No la escucho. How often do you make your bed? No, profe, no la escucho. ¿No me escucha? ¿No me escucha nada más? ¿No me escucha? Yo sí la escucho, profe. Sí, profe. Yo la escucho. Yo la escucho. Okay. Profe, se escucha bien. Muy bien. No se entiende. Avancemos, pues. Vamos a ver, ya me dieron la notificación que solo tengo 10 minutos. Entonces, ahora vamos a practicar esta expresión. No, vamos a ver, profe, Lara. How often do you make your bed, Lara? I always do you make my bed. Ajá. Sí, entonces sería I always make my bed, ¿ok? Okay. ¿Ya, Lara? Sí.
Very good, very good, very good. Vamos a ver. Tener aquí la lista. No. Yo quiero. Let's see, Eliseo. Ay, está ahorita vi Eliseo yo. Eliseo, how often do you study before a test? I always study before my test. Very good, very good. Very good. Excellent. Let's see, Maria, right? Yes? María Alejandra? Mande. Okay, vamos con María Alejandra. Let's see, María Alejandra. How often do you clean your room? How often do you clean your room? ¿Cada cuánto? Limpia su cuarto. How often do you clean your room? Yo no está. Entonces, never. Entonces, ¿cómo diría? Peque, ¿está en clase en la negra? Yeah. ¿Cómo sí. La profesora a mí dijo eso? Tienes que ponerte por lo menos una camiseta de física. Vaya, pues. Vamos a ver, Alejandra. Profe, se trabaron. I never clean my room, sería, ¿ok? I never clean my room. No, no. Yeah. Let's see, David. How often, David, do you take out the garbage? No, no escucho bien, profe. How often do you take out the garbage? ¿Cada cuánto bota la basura? How often do you take out the garbage? Yo todos los días. Sometimes. Entonces, muy bien. Ahora, ¿cómo haría la oración completa usando sometimes? Siguiendo el ejemplo que tengo aquí. ¿Sí? Sometimes. Pero ya no sería clean my room, sino que sería take out the garbage, ¿ok? I sometimes take out the garbage. Yeah, very good, very good. Continue. We're gonna continue with let me see. No. Let me see with Carla. Let's see, Carla. How often do you do your homework? How often do you do your homework? Sometimes, or do you tell me? Okay, very good. Entonces ahí sería, I sometimes do my homework. My homework. Yeah. Very good. Very good. Let's see, Jimmy. How often do you study before a test? Usually. Okay. Ahora, ¿cómo haría la oración utilizando usually? This usually study the test. Very good. I usually study before a test. Very good. Let's see, Gabriela, Estefanía. Let's see, how often do you meet your friends? How often do you meet your friends? Usually. Entonces, ¿cómo haría la oración? Meet my friends. Very good. Excellent, Gabriela. Very good. Let's see, Andrea, how often do you take notes in class? How often do you take notes in class? I always take notes.
Let's see, Emilce. How often do you wash your face? Emilce, how often do you wash your face? Sometimes. Okay, ¿cómo diría la oración completa? 4 minutos. I sometimes wash my face. Okay. Wash my face. Muy bien. Y aquí el último, no sé quién es. Andrea. No sé quién es. Yo ya pasé. No tiene, abajo de Andrea, no sé, no tiene nombre, no sé quién es. Muy bien, entonces aquí culminamos. ¿No me faltó alguno? Lorena. Ya le pregunto a Lorena. ¿Lorena? Lorena no está. Sí, no está Lorena. Profe, Lorena conecta. Porque de rato estaban. Ah, hablo Lorena. Profe, aquí estoy. Ya. ¿Está Lorena? Sí. Ah, ok, Lorena, es que no la miro. Muy bien. Entonces, se conectan. Muy bien. Entonces, dígame, Lorena. How often do you make your bed? How often do you make your bed? I never made my bed. Very good. Thank you, guys. Thank you. So, ya terminó, bro. We're going to finish here. Okay. A chatear. Very good. Entonces, en casita solo practicar esta expresión, profe. Okay? Me van a hacer oraciones de cada cuánto usted hace todas las actividades que están ahí en el vocabulario, okay? ¿Dónde? Cada cuánto. En el cuaderno. El cuaderno. Sí, en el cuaderno va a hacer oraciones cada cuánto. Todas esas actividades usando los adverbs of frequency, ¿ok? Profe, no, vamos a hacer oraciones con never, sometimes, usually, often, always en el cuaderno, ¿verdad? Excelente, David. Sí, así van ya a hacer oraciones. Ya terminé la clase, por ejemplo, profe. Por ejemplo, número uno es brush my teeth, ¿verdad? Entonces van a decir, I always brush my teeth. Y así sucesivamente van a hacer oraciones con los demás. De cada cuánto usted hace todas esas actividades, ¿ok? Esa es tarea, ¿verdad, profe? En mi caso, I always make my bed. I always wash my face. I sometimes clean my room, ¿ok? Sometimes. Esa es tarea, ¿va, profe? Yeah. Entonces, ¿cada cuánto usted hace sus tareas? Si las hacen siempre, si las hacen solamente, etc. Lo hago siempre, profe, mi tarea. Very good, very good. Entonces, ahí van a hacer oraciones utilizando esa estructura. I always do my homework. I sometimes do my homework. I never do my homework. Okay? Muy bien. Thank you, guys, and God bless you. Take care of yourself. Yo, profe. Nos vemos, profe. Yo, profe. Bye. Goodbye. See you. Take care of yourself and behave well. Adiós, bye. Profe. Very good. Goodbye. Yo, profe. Goodbye. Bye, guys. Bye. See you. Adiós. Adiós. Bye. Goodbye. Adiós a todos. Adiós, profe. Adiós, profe. Bye. Adiós. Bye. Bye. Ay. Mm-hmm.